Lo ha mencionado ya Jonathan, hoy iniciaron pues el foro APEC y se han reunido 21 economías de esta región, ¿no? De este importante foro, por supuesto, iniciaron ya las charlas respecto a seguridad alimentaria. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto que desde la producción se aprovechen todos los alimentos y no haya pues estos residuos, ¿no? No se elimine nada de ello. Los detalles a continuación. El evento más importante para la ciudad de Trujillo inició este último lunes, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. Se viene desarrollando en el Hotel Costa del Sol. En el primer día se abordó el tema de los principios para prevenir y reducir la pérdida y desperdicios de alimentos. Y según el director general de Políticas Agrarias del Minagri, Jorge Fidel, mencionó que el 30% se está desperdiciando. A lo largo de la cadena, desde que se produce en la chacra hasta el que llega al consumidor, o sea, a la mesa de las familias, aproximadamente un 30% de los alimentos se desperdicia. Eso puede variar. Tenemos 21 países con casos y economías muy particulares, con sus diferencias, y los porcentajes pueden variar, pero en promedio ese es el porcentaje de pérdida que hay. Los miembros de las 21 economías del mundo se concentrarán en Trujillo y del 12 al 18 de agosto se desarrollarán temas de seguridad alimentaria. Jorge Fidel Castro dijo que este sábado 17 de agosto estarán presentes los ministros de Estado, quienes visitarán el proyecto especial de Chaimochit. Una parte técnica con delegados, que son funcionarios de los ministerios de Agricultura de estas 21 economías del foro. Y el fin de semana, sábado y domingo, se reúnen los ministros. Los ministros incluso van a tener una visita de campo. Van a visitar el día sábado una empresa agroexportadora de La Libertad. Van a poder también ver la construcción de lo que es Chavimochic, una parte del canal de irrigación, que es una mega obra que genera mucho beneficio y modernización al agro nacional y específicamente al agro de La Libertad. En tanto, el tercer secretario de la dirección de APET y foros especializados, Jorge Flucker, brindó detalles de los resultados del primer día del foro APEC 2024, resaltando la importancia de este magno evento en las regiones del país. Bueno, el hecho de que este año se haya optado por hacer unas reuniones descentralizadas que involucran no solamente a la región de Lima, sino que también a otras. Por ejemplo, hacia mediados de año ya se realizó en Cusco, en Urubamba, la reunión ministerial de turismo. En esa oportunidad se ha optado por realizar la reunión, la semana de alimentos de Food Security Week en la región de Trujillo, donde va a haber la congregación de los ministros de responsables de seguridad alimentaria de todas las 21 economías. Y se ha elegido justamente Trujillo por su importancia y por su importante desarrollo agrícola en el país, ¿no? En esas reuniones también se incluirán como elementos clave el uso de tecnología y enfoques innovadores, la recopilación de datos desagregados y estrategias de gestión de la cadena de suministros. Bueno, esta actividad ya inició el día de hoy en horas de la mañana y que justamente